Y qué tal a todos, ladies y leidos, sean bienvenidos a la parte 5 de GTA San Andreas. Estoy por hacer ahora las misiones de OG Log. Como pueden ver, no tengo absolutamente nada más que hacer. Veamos qué tiene para nosotros el culo descartable de la prisión. Y si ven las partes anteriores, van a entender un poco mejor lo que digo. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loc, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loc in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Me acuerdo a la perfección esta misión. Hay que bailar. Ah, y el álbum de OG Log se llama Los Secretos de la Prisión. Sí lo pude escuchar un poco. Trae temas como, por ejemplo, Mi Negrito, Coxis Crujiente, Canilla Atascada, Leche Chocolatada, Coxis Crujiente y el hit de ese momento, El Jabón. Si quieren escuchar el álbum, búsquenlo. Es decisión de ustedes. Ok. Me pregunto cuánto puntaje podré obtener. Me pregunto si esa canción no tiene copyright, pero igual la puedo eliminar gracias a una herramienta de YouTube. O ya sé, puedo tapar con mi voz la música. Just looking for some fun. Well, hey, let's dance, sugar. Yeah, for sure. Let's see what you got. Jamás entendí eso de responder positivamente o negativamente. Si al fin y al cabo, ¿qué carajo voy a hacer si respondo negativamente? Voy a perder la misión, o sea, es todo Y. No hay nada más. ¿Y por qué estoy tapando la canción? Ya saben por qué. Of Gay Tony me conseguía coger a una chica, eso era lo mínimo.
I lead the way. Let me take you into my office. Bien, me siento mareado. Pero pude obtener casi 4800 de puntaje. No está mal, casi el doble de lo que pedía. A ver si me persiguen, por lo menos. Que yo recuerde, ya hasta este punto me estaban persiguiendo los autos. O quizás yo manejaba mal. O ya sé. El juego no me andaba a 60 FPS. En aquella época, más o menos. Ahora, si no me confundo, después de esta misión tengo que ir a robar un libro de rimas en la mansión MacDoug. Y después conocemos a MacDoug, más o menos, en las aventuras. Sí, creo que en las aventuras. Ah, en esa misión en las aventuras ocurría un bug en particular. No sé si se lo puede corregir. En realidad se lo corregía de una forma sin colocar ningún parche, y era hacer las misiones en cierto orden. El orden el cual no me acuerdo, y estuve en esa época más o menos como un niño deprimido hasta el punto que logré encontrarle el orden. Y la misión funcionó. No voy a dar spoiler. O no sé, creo que todos aquí ya jugaron y terminaron completamente GTA San Andreas, ¿no? Hay algunos que dudo que existan, que quizás nunca vieron GTA San Andreas, ¿no? Dudo. Porque en serio, ¿no? A cualquiera que le preguntes, sí lo va a conocer. Por lo menos menor de 30 años. Saquemos esto. Carajo. Igual ya llegó. Computers have taken over. Hey, it's OG Loco, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That shit sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Esta se podría considerar en GTA San Andreas. No solo en GTA San Andreas. Sino en todos los GTAs, la primera misión de sigilo. Pero sigilo es más o menos en serio. En estos juegos, cuando son sandbox y están enfocados a ciertas cosas, resulta que esos modos de jugar son bastante básicos. Y más en particular, siendo un juego del año 2004. Pero se podría decir que tiene lo básico, es Carl negro y se oculta en la oscuridad. Sí, ese es un chiste un poco feo, pero seamos honestos, ese... Ya van a entender bien cuando vean la misión. Cuando la puedan rever, para la mayoría. O sea, se pierde en la oscuridad.
Ay, me van a odiar. Ok, in silence, con alt para caminar así, y lo apunto y se muere. Para robar un libro de rimas, matar a guardias que solo estaban cumpliendo su trabajo, todo para que el culo descartable pueda triunfar. Estoy en la oscuridad, me muevo entre las sombras. Me vuelvo invisible en cada sombra y en la noche. Soy el negro solitario. Voy a ser demandado por el Inadi. Nos metemos aquí. Miro para la pared. No se ve nada. No veo un carajo. Solo hay que esperar a que pase. ¿Por qué estoy haciendo esto en sigilo? Le seré honesto. Yo nunca hice esta misión sigilosamente, siendo precavido. Metí a los tiros. Y así lo resolví todo. Se aparecieron más guardias. Sí, conseguí el libro. Me fui a la mierda. Pero ahora quiero hacerlo como se debe. ¿Y esto qué pedo? This sucks. I mean, how can we fracture mess up so bad, Tanner? You suck ass. En donde estaban las plantas, pude ver que había una textura que medio que quedó extendida. Y eso en realidad no se considera un bug. Resulta que cuando hicieron el modelado de ese objeto, se olvidaron de colocar bien la textura de esa cara. Como lo sé, manejé un poco el 3ds Max y así funciona. En cuanto a la hora de implementar texturas. Aparecieron mágicamente. Bien, a ver, me coloco aquí. Espero que pase el otro. Están usando armas con silenciador. Y la única que conozco es la pistola con silenciador. Nada más. O había otra. No sé. Ya con el tiempo lo voy a saber. Se nota que no ve una mierda a su alrededor. Va, ya lo perdí. Ok, hay que irse. Con cuidado. Solo espero que no me detecte. Ya volvió. Hey, what was that? Se dio cuenta. O solo se queda un segundo viendo a su alrededor y no vuelve a ver más.
No me animo a dispararle mientras se mueve. O por lo menos... Uy, casi. No alerté al otro, ¿no? Ya viene. ¿En serio tan poca munición tienen ustedes? Y considerar que no me alcanza para comprar más. De esta pistola en particular resulta un poco caro. No voy a dejar a nadie vivo aquí. Ya lo mataré. Pude haber usado la piscina para ir por debajo del agua, quizás. Pero el problema es que CJ es un hada mágica que hace que el agua brille cuando él entra. Cuando lo vean nadar, me entenderán. No sé cómo aguantó Carr en esa caída. Y más en particular, no entiendo cómo aguantó la bicicleta, en particular el tubo de la bicicleta que sostiene el asiento para que no se le incrustara en el orto y dejara desvirgado por atrás a Carr. Grandes misterios. O era la tecnología posible de la época en cuanto al realismo. ¿Qué misión sigue después? No me acuerdo. Ahora sí que no me acuerdo. Vas a pagar por lo que has hecho. No pensaba que funcionaría. Tengo muy mala puntería con objetos en movimiento. Pero lo logré. Eso le pasa por no detenerse a ver cómo estaba, porque el golpe sí que pudo haber sido terrible. Hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Luego, y por luego me refiero a un par de segundos. Ah, ¿qué ha sido ese ruido? A ver, veamos qué dice. El sigilo también puede emplearse fuera de las misiones. Puedes acercarte sigilosamente por detrás de la gente y eliminarla en silencio. O usar el sigilo para evitar a la policía. Bien. Ahora, ¿quién habla? What's happening? Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Ah, Oficial Tenpenny. Hey, excuse me. Loke around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man... Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it down for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out.
Kill him? Well, I ain't mean, date him. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Ah, sí me acuerdo, hay que matar a uno de los guardaespaldas de Mac, del manager de McDonald's. Ah, es fácil, dos vehículos te van a perseguir, pero el resto es fácil, solo hay que tirarlo al mar. Lo, what's up now, man? One of Mad Dog's chauffeurs just left the burger shop across town. Said he was headed over to the music award. Good looking. I'm gonna see if I can catch up with him. Moving now. Ya lo tengo aquí. Hey, necesito. Hey, what the fuck are you playing at? Necesito tu coche. Ese es el problema. Atención todos. No le presten atención al guardaespaldas muerto. Policía, por favor, dejen a ese sujeto ahí. Ya va a venir alguien especial a retirarlo. Ya sé que tengo que reparar el coche. De color rosita, rosita, rosita. Va. Ok, que no se haga mierda. Sí. Volvemos para ahí. No sé si fue idea de Rockstar que siempre que intento ir, por ejemplo, por una carretera, una calle, siempre de un solo sentido. El vehículo dobla para otro lado, para el lado hacia donde yo me dirijo. Es que no tienen los retrovisores o no se fijan. Y parece que el guardaespaldas sigue ahí tirado en la calle. Y nadie se dio cuenta y estoy muy cerca de donde fue el tiroteo. Quizás pensaron que a alguna celebridad le tocaron el chihuahua, no sé. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. Bueno, ahora empieza a mover el culito. El auto empieza a mover el culito. Que no te sorprenda. Que no te descubran. Keep frosty, guys. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. ¿Está asustada o el tipo se la está cogiendo ahí atrás, aprovechando sus últimos momentos de vida? Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, fool? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Take them. They'll do it. Shut up! Ahí. En poco tiempo. ¿Por qué mierda no me anda el enter? No
me andaba el Enter. Miren, CJ es una hada mágica, ¿lo notan? Brilla cuando nada en el océano. Cuando en el océano aparece, es una de las hadas del océano. Ah, y también consideremos que es el hada más lenta del océano. Que yo recuerde, cuando nadaba, no nadaba tan lento. Ah, disminuyo la gordura, pero en serio, no me parece que esté andando lo suficientemente rápido como era la última vez que jugué el juego. O sea, o yo estoy viendo mal, o quizás esta luz destellante, porque yo lo estoy viendo en todo el monitor y me da un dolor de ojos. Quizás no estoy viendo bien como nada, pero yo pienso que está nadando lento. Ya casi llegamos a la orilla. Ya casi. Nota, no volver a nadar. Evitar a toda costa nadar. Ah, no, cierto que hay misiones que voy a tener que nadar. Y sumergirme también. Ok, vamos a ver si hay aquí alguna señora la cual pueda pedir prestado su vehículo. Justito ahí. Hola señora, necesito su vehículo. Es por una buena causa. Que yo recuerde, ¿queda alguna? Ah, ya me acuerdo qué misión queda de último. Sí, me acuerdo, es la fiesta final. Vamos a ir para allá. Siempre ir a lo que tengo más cerca. Ese vehículo me está persiguiendo porque lo choqué. Ah, qué recuerdos. De niño yo lloraba porque me perseguían y no tenía ni idea por qué. Después eso solo fue una vez. Y luego empecé a utilizar armas y se iban a la mierda. Hey, fuck you, man. And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit, uh-huh. In the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles. The voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Agencia de ropa nueva y un corte de pelo. Sí, podría decir que este corte no es lo mejor. Justo aquí tengo una barbería. No voy a ir a hacer otra cosa. Ya, solo a cortarme el pelo. Veamos, qué mierda. ¿Qué pasó con el corte militar? ¿Corte Grove? Ay, mierda. Disculpen. Incluso con los años no se me pasa la costumbre. Pulso. Ahora, ¿quién es? Hey, CJ. Bro, what up, G? Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now, then. Showers over this way. Como decía, cometía el error de presionar Enter en vez de espacio. Ey, ¿pibitas? Pibitas. Eso es muy de Argentina. ¿Quién se puso a traducir los textos? Yo recuerdo exactamente, no estaba subtitulado. Pibitas. C5.
Se va a armar una buena ahí en la misión. Me queda un poquito más de un minuto. Hay que ver si llego a tiempo. Si no, tengo que irme a guardar y ver si es la hora correcta. Tarde o temprano iba a pasar eso, manejando como un campeón y me lo arruina siempre un vehículo que intenta doblar. Work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. I'll go get Smoke and some Grove boys. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Pick your position. Carl, get some cover. Double on food. You wanna say something? Ahí murió Jaimita. Era el más joven de la banda. Lo vamos a extrañar. Y por extrañar, me refiero a solo 5 minutos. Esta pistola en particular es la mejor. Siempre y cuando el tipo no se mueva. Ya he perdido a alguien más. Ahí va. 1, 2, 3 y 4. Carl, cover the alleyway. Claro, porque puedo contra 4 solo. You need to get silent. What you waiting around for? Behind us, CJ, behind us! Hold up! Oh yeah, that's right, I'm just a mark. Hey, over here! Bro, bitch, King! Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. ¡Qué fiesta tan larga! Son casi las 3 de la tarde. Bien, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like y suscríbanse. Eso me ayudaría bastante. Ya estaré subiendo los próximos videos del juego, así que esténse atentos a mi canal. O también pueden seguirme por Facebook o Twitter abajo en la descripción. Ya los estoy cansando con esa mierda, pero igual lo digo siempre. Y sin más que decir, ¡nos vemos!